Bueno, creo que esa pregunta se responde por sí sola. Todos los días nos gusta comer, es más, es necesario la alimentación. Y sabemos que sin ella no podemos vivir. Y la palabra nos dice en Apocalipsis 13 que llegará un momento donde el pueblo de Dios no le será permitido comprar ni vender. Es decir, que si aún tenemos posesiones y dinero, no será usado. Al menos que lamentablemente entreguemos nuestros principios. Pero el plan de Dios es que su pueblo se mantenga y permanezca fiel a Él. Y cuando estamos en el campo, ahora podemos dedicarnos a la obra de la agricultura. Es el primer trabajo que Dios le dio al ser humano en su perfección. Es un trabajo donde no tenía jefes o patrones, no dependía de una factoría, de una industria, de una corporación, de nada. El hombre era libre, no tenía jefes, podía ir y venir. Tenía su propio horario, podía dedicar tiempo para Dios, para su familia, etcétera, etcétera. Además, ahora tenía el beneficio de producir sus propios alimentos, alimentos sanos. Hoy día, lamentablemente, el enemigo está jugando con la genética y hay muchas semillas y productos que han sido cambiados genéticamente, alterados. Y esos alimentos no son los más saludables para nosotros. Debemos aprender a cultivar en forma sencilla, lo más orgánico que podamos, saber que esas semillas se pueden reproducir años tras años, no son híbridas, y poder llevar a nuestras mesas alimentos sanos donde podemos orar y pedir la bendición de Dios sobre ellos. Si no podemos comprar ni vender y no tenemos un lugar donde cultivar, simplemente no podremos vivir. Por eso la palabra inspirada nos dice que llegará el momento que aquellas familias o padres y madres que posean una pequeña parcela de tierra, no tiene que ser muy grande, pero la dediquen a la agricultura, serán considerados como reyes y reinas. Esa declaración hoy día nos hace muy difícil entenderla, pues los reyes y reinas viven en abundancia y en lujo, y sobra para ellos, pero llegará el día donde las cosas ahora se van a voltear, donde ahora el pueblo de Dios que ha seguido el plan de Dios tendrá lo suficiente para vivir y no tan solo para ellos. Hará su pequeño lugar, y digo pequeño no porque tiene que ser pequeño, pero si aún es pequeño, usted quizás tenga una hectárea o 2 acres o algo así es suficiente para que usted pueda producir suficiente alimento para una familia de 4 o 5 personas durante el año. Por supuesto, depende del clima y las condiciones del suelo. Y también pues depende de cuán variado usted desea que sea su cultivo. El Señor nos ha dicho que no tenemos que hacer mucho, pero está dispuesto a bendecir nuestros esfuerzos y a recompensarlos con la salud a través de una alimentación sana. El Señor nos bendiga para entender que el ABC de la verdadera educación continúa siendo todavía el cultivo de la tierra, la agricultura.